Hay intervenciones que se realizan, por ejemplo, ¿no? Intervenciones grandes que se realizan cuando está, por ejemplo, las unidades vienen de Lima. Hay gente que viene de Lima, gente que viene de inteligencia de la policía de Lima, de la Dijimín de Lima, de la Dinandro de Lima, todo sistema de inteligencia, al inclusive investigación criminal manda a su gente de inteligencia. Hacen una labor especial de crimen organizado con paciencia y posteriormente ellos vienen a hacer las intervenciones acá. Cuando ellos movilizan gente suficiente a la intervención, no necesitan el apoyo de la comisaría del sector. En algunos casos, antes de comunican para tener conocimiento nosotros, o posteriormente al hecho, recién nos comunica que han hecho una intervención policial. ¿Por qué? Porque la familia van a venir a la comisaría del sector. Entonces ya nosotros le decimos, ¿sabe qué? Tal unidad ha intervenido, vayan ustedes para tal lugar. Cuando necesitan una intervención, que necesitan el apoyo de la comisaría, nos comunican que piden 10 efectivos, 5 efectivos, y nosotros le damos el apoyo, y ellos hacen la investigación y lo llevan. A veces vienen con fiscales especializados. Por ejemplo, si vinieran a hacer una intervención de droga acá, ya no participan nuestros fiscales de acá, ya, de la provincia. Vienen con fiscal antidroga de Piura, ellos vienen con el equipo de intervención policial, vienen ¡bum! Y se lo llevan. Viene el crimen organizado, la unidad especializada de crimen, viene con el fiscal especializado en crimen organizado y se lo lleva. Ya viene con fiscalía y hasta con mandato judicial. Entonces ya es necesario comunicar a la unidad policial. ¿Esto por un poco que se pueda filtrar alguna información? Sí, eso es con relación a una reserva que del proceso investigatorio, tanto de ellos como también para nosotros. Inclusive en reuniones nosotros, los oficiales, nos hemos puesto de acuerdo para evitar eso, ¿no? Comprenderá usted. Siempre también hay, a veces a uno se le va un poquito la lengua o las paredes se escuchan, ¿no? Y se puede malograr una buena intervención que pudiera hacer otro equipo de otro lugar o un equipo especializado o la labor de inteligencia, podemos echarlo abajo. Entonces es por eso que mejor no nos comunican, para seguridad de uno, en el caso mío como comisario, es preferible que no me digan, para que si fracasa, bueno, fracasó por X motivo, y no digan, pero el comisario es lo único que sabía, ¿y qué pasó? Entonces para eso mejor lo dejamos. Hoy día se lleva a cabo una intervención, ustedes no saben nada. No, la verdad que no, recién me está comentando, no, la verdad que no sabemos todavía. En el transcurso de la mañana me imagino que vamos a tener el conocimiento qué unidad ha intervenido. Bueno, la verdad que ni siquiera han venido familiares, porque si han llevado de repente a un intervenido, ya los familiares estarían por acá ya preguntando, ¿no? No han venido. Entonces, dos cosas. Uno, que saben a qué unidad lo han llevado. De repente ha sido de repente una falsa alarma y no llegaron a intervenir a nadie, si se está indicando esto, ¿no?